El contenido del siguiente video, pues, es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Según la información de La Voz de Michoacán, detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva con pistola de juguete en Uruapan. Como aquí se ven las imágenes, la pistola que usaron estos lacras. Los llamados elementos de la Guardia Civil detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delincuencial con presencia en la región, lo que no se sabe si son Viagras o Cartel Jalisco, los cuales se les hallaron entre sus pertenencias, sustancias ilícitas y una pistola de juguete dentro de las acciones operativo blindaje Uruapan. En un esfuerzo continuo, dicen ellos, para reducir los índices delictivos en el municipio, los llamados guardias civiles realizaron un recorrido en la Mechor Ocampo, dentro de esta cabecera, donde realizaron la aprehensión de tres masculinos. Les fueron encontrados tres envoltorios de plástico con sustancia granulosa, al parecer metanfetamina, y una pistola de plástico. También fueron aseguradas una camioneta y una moto en la que se trasladaban, mismas que no cuentan con medios de identificación visibles. Los ahora detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales pertinentes. Se presume que podrían estar relacionados con temas de asalto al transporte de carga y particular, lo cual determinarán los investigadores mediante el seguimiento de pesquisas. Y bueno, ya lo demás, la denuncia al 089, si saben más datos de estos fulanos que ya fueron detenidos, pero no se sabe si son Viagras, Cartel Jalisco, bueno, ahí no han querido mencionar. Ahí les dejo la información hasta el momento.